Linares. Era la maravilla del barrio. Juan Linares no sabía cómo arreglárselas para recibir gente. Aquello pasaba de jubileo. Hasta de los pueblos limítrofes venían para oír hablar al diablo del loro. ¿Cómo te llamas, lorito? Preguntábanle. Caca, cacatúa, contestaba él. ¿Y tu amo? Juan Lima, Lima, Linares. Juan Linares se desternillaba de risa. Tenía razón el loro. Más Lima que aquel no lo había en toda la isla. Después, el lorito empezaba a rezar la letanía, cantaba décimas de amor y les tiraba besos a las muchachas. Una mañana, el señor cura, en compañía del señor juez, determinaron ir también a la casa de Juan Linares para conocer el loro. Repecharon por la cuchilla y llegaron a la vivienda del jíbaro sin tener ánimo ni de respirar, porque a la verdad, Juan Linares vivía encaramado en los quintos infiernos. Verlos el loro y enmudecer por completo fue todo una misma cosa. Y ciertamente, el animalito se cansaba por ocasiones de menear la lengua y entonces no había poder humano que lo hiciese articular una sola sílaba. Tanto el cura como el juez le hicieron 20,000 preguntas y hasta le ofrecieron bizcocho, pero ni por esas. El animalito no dio su brazo, digo, su pata, a torcer. Juan Linares se deshacía de la rabia. Y que venir personas tan principales y el diablo del loro no querer hablar. Pero no le quedó otro recurso que disculparse del mejor modo posible y las autoridades se marcharon sin satisfacer su curiosidad. Fue Juan Linares al otro día bien temprano al pueblo. Y como un compadre tratara de avergonzarlo echándole en cara la conducta del loro, el jíbaro se le acercó con mucho misterio, diciéndole al oído: «Y bien, compadre mío, usted no sabe lo que me dijo a mí el loro cuando se marcharon el señor cura y el señor juez». «¿Qué le dijo, compadre Juan?» «Pues hágase la señal de la cruz y espántese, compadre Remigio». El loro me guiñó el ojo izquierdo y gritó, señalándome para la puerta: «¡Ah! ¡Mi amo! ¡Con la justicia y la Inquisición! ¡Ah! ¡Chitón!» El compadre Remigio hizo la señal de la cruz y Juan Linares se marchó muy satisfecho para su barrio, donde el loro, desde aquella fecha, se hizo todavía más famoso. Thank you.